¿Por qué pongo esta imagen? Pues fundamentalmente porque tiene muchísimo que ver con la competencia con la que estamos, con la que vamos a comentar hoy, con la que vamos a trabajar hoy. Básicamente, esa película es la historia de un personaje que genera, que desarrolla una capacidad de escucha al cliente, ¿eh? Entendiendo al cliente como cualquier tipo de interlocutor, que puede ser interno, puede ser externo, puede ser a través de cualquier canal, con un canal de comunicación que está complicado, evidentemente, por los hándicaps que en un momento determinado pueda haber con las personas con las que trabaja, y parte de un inicio en el cual no tiene ninguna capacidad de escuchar al cliente, ni en su trabajo ni en su vida personal, y eso le lleva a una serie de circunstancias que él detecta y evidentemente cambia sus actitudes y sus hábitos y genera una capacidad de escuchar al cliente que le permite transformar su vida, ¿eh? Quizás suena un poco rimbombante, pero simplificando, fundamentalmente la película es eso, la historia de una persona que desarrolla unas nuevas competencias y entonces se relaciona con su entorno de una manera diferente, ¿eh? Por eso lo ponía en la portada. Bueno, por eso y porque a mí me gustó, por supuesto, ¿eh? Bueno, pues lo que vamos a ver cuando hablamos de escuchar al cliente, a ver, el tema de la escucha, pues ha desarrollado libros y libros y libros y artículos y posts de LinkedIn en redes sociales, etcétera, ¿no? Y es raro la persona que no diga, en mayor o menor grado de postureo, que es fundamental escuchar a los demás, ¿no? Bueno, en un país como el nuestro, en el cual nuestra cultura nos lleva muchas veces a interrumpir, eso tiene un hándicap, ojo, con sus pros y sus contras, ¿eh? A mí no me gustaría... la escucha hay que bajarla un poco a veces de los pedestales de las cosas sagradas, ¿eh? La escucha tiene que tener una forma también para ser eficaz. Hay cosas que a lo mejor no tienen que ser escuchadas y en parte la competencia de la escucha es saber focalizar en aquellas cosas que nos van a ser más eficaces, más útiles. Recordemos siempre que cualquier tipo de desarrollo de competencias nos sirve para adaptar lo que son nuestros hábitos y nuestras creencias a un entorno para obtener mejores resultados de los que estamos consiguiendo, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Evidentemente, a veces llamarlo en el ámbito personal resultados pues suena un poco frío, ¿eh? Pero en realidad la mecánica es muy parecida. Bueno, ¿qué aspectos, cuando una persona decimos que sabe escuchar, ¿eh? Pues, ¿qué aspectos son en los que tenemos que tener cuidado? Pues, fundamentalmente, ¿eh? Nos tenemos que fijar en cuatro aspectos, ¿no? Es decir, una persona que sabe escuchar y sabe escuchar de una manera eficaz o productiva, descansa en cuatro aspectos. El primero, las metas, porque en una conversación, parte de la escucha... parte de la escucha y del éxito de esa escucha descansa en el hecho de que sepamos diferenciar o podamos distinguir qué aspectos de esa conversación o de esa relación nos va a llegar a lo que denominamos un espacio de confluencia. Es decir, cómo la comunicación puede permitir que los objetivos de ese interlocutor coincidan con los nuestros y por lo tanto trabajar juntos. ¿Vale? Es decir, la escucha sin un propósito, pues no es escucha, ¿eh? Es cada uno comunica de una manera determinada, pero en realidad no hay escucha, no hay un intercambio eficaz de información, de comunicación, de emociones, de sentimientos, etcétera, ¿eh? Y ojo, las metas pueden ser tanto captar cuál es la necesidad del cliente o saber qué es lo que necesita nuestra pareja en un momento determinado, ¿vale? Es decir, hacer que confluyan nuestras metas en una comunicación que puede ser muy amplia, tanto profesional como personal. Bueno, todo esto normalmente se articula, y paso a la parte central del esquema que estáis viendo, a través de unas técnicas también, es decir, la escucha también requiere de unas técnicas. Y en esto vamos a ver lo que son las actitudes de comunicación. Por cierto, todo lo vamos a ir haciendo con pequeños ejercicios. El tercero es... Claro, a veces nos es difícil escuchar, nos es complicado llegar a ese espacio de confluencia si no tenemos suficiente flexibilidad en nuestra manera de entender a los demás, ¿eh? Es lo que denominamos el eje de afinidad. Si nosotros no tenemos flexibilidad para adaptarnos a distintos tipos de interlocutores, y luego veremos cuáles, pues es difícil que generemos una afinidad y será señal de que nosotros no somos suficientemente flexibles a la hora de comunicar. ¿De acuerdo? Hay una cuarta parte, finalmente, sobre todo cuando queremos mantener
una relación a medio largo plazo de acompañamiento, que es ser capaz de ver qué forma de influencia estamos ejerciendo a los demás. ¿De acuerdo? Es decir, cuando parte de la escucha descansa o sucede en contextos en los cuales tenemos que persuadirnos los unos a los otros. Y esa persuasión puede ser tanto persuadir para que te compren un producto como persuadir a tu hermano para que deje de fumar. Entonces, para que eso realmente pueda funcionar, es fundamental que distingamos qué tipo de influencia estamos ejerciendo en el otro. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno. Bueno, comprender el propósito en cualquier comunicación supone comprender la situación del otro y no solamente la necesidad expresada, a la hora de entendernos con los demás. Bueno, pues por ejemplo, si yo trabajo en una tienda, por ejemplo, de Movistar, algo fundamental es distinguir que no todos los clientes que entran por la puerta pueden tener la misma necesidad, y en parte los resultados descansan en ese olfato o técnicas que desarrollamos para saber el que entra, cómo de avezado es con la utilización de la tecnología, qué necesidad puede tener, cómo podemos acelerar el proceso de venta, si realmente es una venta o simplemente lo que necesita es generar confianza con nosotros para venir otro día y comprar un móvil o darse de alta en un Fusión. Es decir, no solamente la necesidad, sino tener en cuenta cuáles pueden ser las metas de las personas, cuáles pueden ser las barreras para conseguirlas, los miedos, cuál es su forma de comunicarse particular, cuál es su contexto personal también. Pues, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de venta, es fundamental darnos cuenta si esa persona de venta, y ojo, no una venta solamente comercial. Por ejemplo, si estáis dirigiendo un proyecto y buscáis que un interlocutor determinado tiene que asumir cierto rol, os podéis dar cuenta que, por ejemplo, en el contexto personal de esa persona, esa persona va a necesitar continuamente la supervisión o la aprobación de su jefe. Es fundamental que seamos capaces de identificar ese tipo de situaciones, ¿no? De estar abierto. Sé que es complicado, la escucha parece algo muy sencillo, simplemente que pongamos las orejas, pero normalmente las personas que escuchan realmente bien y en distintos tipos de situaciones son personas que son sensibles a este tipo de cosas. ¿Qué personas le influyen? El esfuerzo que le va a suponer tomar la decisión, etcétera. Es decir, como dice la neurociencia, la capa personal más emocional. Darnos cuenta que lo que puede estar incidiendo a esas personas, no solamente la parte racional, que gran parte de las comunicaciones a todos los niveles, personal y profesional, se quiebran porque lo que tratamos es de tener razón. Y normalmente tener razón no vale para nada, ¿eh? Bueno, quizás es una declaración demasiado racional, pero si pensamos que la comunicación depende de convencer a los demás y de tener razón, pues la vida nos va diciendo que eso es equivocado. Segundo, para mí una frase fundamental. Hay que analizar en qué medida nuestros objetivos son compatibles con el momento, las motivaciones de nuestro interlocutor. Es decir, si hay zona de confluencia, no hay zona de confluencia. Y tercero, hay que darnos cuenta que en cualquier situación de comunicación, sobre todo en aquellas comunicaciones con interlocutores que son permanentes, el proceso de escucha descansa en tres pasos. Y ojo, en comunicación sí que el orden de los factores altera el producto. Primero, tenemos que generar confianza. Es decir, cuando te fías de una persona, la comunicación cambia radicalmente, ¿no? Segundo, y esto lo veremos bastante en la parte de influencia. Segundo, personalizar el mensaje a esa situación de esa persona en concreto. Y tercero, es cuando podemos proponer acuerdos. Esto, cuando nos está atendiendo en cualquier relación comercial, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la tienda de Movistar, si rápidamente, sin conocernos nada, el vendedor trata de colarnos una propuesta, que trata de colarnos un producto, dejándose llevar más o menos por los prejuicios que tenga lo que le ha dicho su jefe, no es una relación comercial que se vaya a mantener en el tiempo, no nos va a fidelizar, ¿eh? Es decir, primero, en función de nuestro perfil, se debe generar la confianza, y esto puede ser en un minuto, puede tardar un minuto, puede tardar un año, depende del tipo de relación. Segundo, nos sentiremos muchísimo mejor, mucho más fidelizados, mejor escuchados cuando se personaliza el mensaje a nosotros, no somos un estándar, no somos un número. Y tercero,
cuando eso puede ser el momento, y muchas veces lo buscamos, que nos hagan propuestas comerciales. Esto es importante. Vale, teniendo un poco esto en mente, pensando en el propósito, venga, vamos a hacer un breve ejercicio. O quiero que os pongáis en la situación, vamos a cambiar el sector, imaginaos que sois un agente comercial de una agencia de viajes, ¿vale? Agencia de viajes que entre una de sus tres líneas fundamentales de actividad están los cruceros, que ahora están muy de moda, ¿vale? Entonces, imaginaos que me llamáis y porque al parecer habíais dado una señal para un crucero, según os dicen, y os dice y os digo, ¿no? Imaginaos que soy yo, que soy el de la foto, por cierto, ¿eh? No. Mi mujer está empeñada en que hagamos este crucero con los niños el próximo verano. ¡Qué horror! Todo el día metidos en el barco, corriendo para ver las ciudades de los puertos, sin poder estar a tu aire, viendo todos los días a las mismas personas. No sé, ¿me podéis ayudar a ver qué solución tiene esto? Venga, pensad qué es lo que me responderíais, ¿vale? Vale, voy a volver a la diapositiva anterior, ¿no? Claro, lo que comentabais, ¿no? Comprender la situación. Bueno, ha habido por parte de Adrián una, digamos, un acuse de recibo, ¿no? Empático, que dentro de una comunicación, sobre todo cuando la comunicación no es presencial, sino no nos estamos viendo la cara, pues siempre es conveniente ese tono, digamos, empático, como para demostrar que has recogido el mensaje, ¿no? Y luego viene, evidentemente, pues cuál es la necesidad concreta, ¿no? En realidad, este señor, ¿qué necesidad tiene personal? Bueno, hay que comprender que de entrada, como os decía, ya le han pagado la señal, ¿no? Entonces le llaman un poco para confirmar, ¿vale? Entonces él, podemos pensar que se está encontrando personalmente con un pequeño conflicto en casa, ¿no? Porque él no quiere, pero los demás sí. Entonces habrá que entender que posiblemente la ayuda venga de la capacidad nuestra de sin generarle conflicto o lío en casa, que seamos capaces de ayudar y, evidentemente, identificando por dónde puede venir en función de nuestros intereses, ¿no? Porque tiene que haber una zona de confluencia, porque no somos su psicólogo, ¿eh? Sino somos un vendedor y nosotros también tienen los objetivos. Entonces, teníamos que ver cuál es la zona de confluencia, ¿no? Muy posiblemente, cuando habláis de indagar, pues vendría la pregunta, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como, bueno, pero saber si esta persona en algún momento había hecho algún crucero, es decir, si lo que nos está contando es algo que ha vivido o es algo que se está imaginando, por ejemplo, ¿eh? Es decir, le hemos escuchado, pero ahora nuestra respuesta tiene que venir en teniendo en cuenta esa información, tanto racional como emocional, que hemos recogido, ¿eh? Pensando además una cosa, que es que tenemos que generar confianza, ¿vale? Porque si nos limitamos exclusivamente a argumentar, posiblemente no estamos generando la confianza, sino que la persona va a entender que somos un aliado, que tampoco nos conviene, de, entiendo, que su esposa, que es la persona que posiblemente ha pagado la señal ya. Hay un esquema, ¿vale? Lo vemos un poco por encima, que cuando queremos persuadir a alguien, algo que tenemos que tener en cuenta, lo digo un poco para poner de manera más concreta, ser capaces de entender la situación de la persona. Hay un modelo que es este triángulo de miedos, placer y esfuerzo, en el cual nos es bastante útil cuando trabajamos en relaciones comerciales entendidas en un sentido amplio, ¿no? Es decir, si a las personas, a la hora para tomar la decisión que nosotros buscamos, lo conveniente es primero quitarles los miedos, ¿eh? Y los miedos pueden ser desde me voy a aburrir, en el caso del crucero, a si le vendo un móvil para su hija y la hija se conecta a las redes sociales, no va a estudiar. O puede ser también, si hago lo que me dice este compañero para este nuevo proyecto, voy a tener una carga de trabajo que no voy a, en ningún momento voy a poder responder a todo, etcétera, ¿no? Los miedos normalmente. Lo segundo,
La neurociencia le llama placer. Bueno, no, con esta palabra suele hacer bastante gracia en la formación. Lo que quiere decir es que, sabiendo cuáles son los móviles de actuación de esa persona, una vez que le hemos quitado los miedos, hay que acercarse a que la solución esté cerca de sus preferencias, ¿eh? Y finalmente está el esfuerzo, que la decisión de hacer lo que nosotros buscamos que la persona haga le suponga el menor esfuerzo posible. Esto llevado, por ejemplo, a una relación comercial con un sector diferente como el de las autoescuelas. Este es el decálogo comercial que podría tener una autoescuela. En primer lugar, en función de la experiencia que hay en las autoescuelas, por ejemplo, detectar los miedos de las personas y trabajar sobre ello, ¿no? Eso lo primero. Y los miedos normales es que ir a una autoescuela y apuntarte te quita mucho tiempo, que las autoescuelas no son de fiar porque buscan que te contraten más clase, que las personas se ponen muy nerviosos en los exámenes y que si no aprueba pronto puede ser un dineral. Si nosotros es en el modelo de neurociencia de trabajo con las autoescuelas, esos serían los cuatro primeros puntos en los que primero, cuando tenemos buscamos que alguien se apunte a nuestra autoescuela, habría que atender. En segundo lugar, acercarnos a sus preferencias y personalizar, ¿no? Pues, por ejemplo, si es una persona más social, que sepa que va a tener más gente en sus circunstancias con las que compartir. Si es una persona, por ejemplo, que busca más la comodidad, que todo funcione bien, pues a lo mejor lo que hay que demostrar es que nuestros coches funcionan de maravilla y que no va a tener ningún problema. Y si además, si es una persona en la cual el contacto individual con el formador es importante, pues que los instructores sepan que tienen un excelente trato personal. Este segundo, igual que el primero, suelen ser bastante común entre los interlocutores de cualquier negocio, el placer suele exigir personalizar más y conocer mejor a la persona. Y el tercero, reducirle el esfuerzo para tomar las decisiones que buscamos, ¿no? Y por eso, pues por ejemplo, cosas que pueden funcionar es: te pasamos a buscar cerca de tu casa para las clases prácticas, nos ocupamos de todos los trámites con la Dirección General de Tráfico, o tenemos un servicio de consultas online maravilloso con el que no te vas a desplazar. ¿De acuerdo? Simplemente por poner uno de los modelos que se utilizan para ser capaces de entender cómo podemos trabajar las situaciones con personas distintas. Bueno, habríamos abordado este primer eje, ¿no? De las metas. Venga, vamos con el segundo, una actitud. Venga, imaginaos este ejercicio. Os doy un minuto para que me pensáis las respuestas, ¿vale? Imaginaos que tenéis un amigo que os dice: hace un par de semanas mi novia se fue de viaje de fin de semana. Me dijo que con unas amigas, aunque me sorprendió el hecho de que me avisara con tan poca antelación. Más aún, me sorprendió mucho que ese fin de semana me encontré con su mejor amiga, Loli, sola en el supermercado. Lo cierto es que los días anteriores parecíamos muy distantes. Estoy preocupado, la veo muy rara. Bueno, a este amigo vuestro, ¿qué le respondéis? Vale. Bueno, esto me da pie a hablar de un aspecto que tiene que ver, aunque sea un tema, un ejercicio muy con un sesgo emocional bastante importante, porque es un tema personal, que tiene que ver con los sentimientos, que, como comentaba Raquel, que se pueden desencadenar, pero tenemos que tener en cuenta en este punto lo que es la técnica de comunicación, ¿eh? En concreto, os comento que las personas utilizamos fundamentalmente 7 actitudes de comunicación, ¿eh? Una de las cuales es neutra, es cuando simplemente damos información, ¿eh? Cuando decimos algo objetivo, ¿de acuerdo? Esa es la actitud de información. Aparte de esa, que es la única actitud, y además que utilizamos poquísimo, poquísimo los humanos, ¿eh? Existen 6 actitudes de comunicación que son estas, ¿vale? Las 3 de arriba, la reformulación, la pregunta y la interpretación, son actitudes de escucha. Y las de abajo, las de ayuda, decisión y juicio, son actitudes de acción. No me gustaría en ningún caso que entendáis que hay 3 buenas y 3 malas. No, o sea, las 6 son buenas. ¿Cuál es el problema? Que a veces las personas tendemos a utilizar excesivamente alguna de ellas y nos olvidamos de algunas otras, ¿vale? Eso podría ser negativo. Pero en general, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que sepamos que las 6 están ahí y que cada una tiene efectos distintos. Por ejemplo, la reformulación. La reformulación es cuando repetimos algo con las mismas palabras prácticamente que nuestro interlocutor con el fin de hacerle hablar,
de que profundice en alguno de los aspectos que ha dicho. Por ejemplo, en el caso de vuestro amigo, si le decís, la ves rara, ¿vale? Eso sería reformulación. La persona que haría en esa situación, si le decís, la ves rara, pues fundamentalmente, prácticamente para todo el mundo, lo que haría es describir qué es lo que entiende por rara o te contaría aspectos de por qué la ves rara, ¿no? Bueno, la reformulación es la actitud de escucha mayor que tenemos. Es la actitud de escucha más fuerte. Claro, si la utilizamos demasiado, el otro se puede pensar, bueno, ¿y este por qué me repite todo lo que dice? ¿No? Podemos estar generando incertidumbre. Ese es el efecto negativo de abusar de la reformulación. La pregunta, bueno, pues si preguntamos, fijaos, ninguno de los tres, lo primero que habéis utilizado es la pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, con la pregunta lo que conseguimos es información más concreta. El problema es que si abusamos de la pregunta, pues muchas veces la persona siente atacado su ámbito personal, su umbral de personal o la privacidad, ¿no? El tercero es la interpretación. La interpretación es un paso más allá de la pregunta. Es aportamos una hipótesis de lo que puede estar pasando con el fin de ayudar a razonar a los demás. Pues, por ejemplo, cuando le dices... lo cierto es que días anteriores parecíamos muy distantes. Cuando le dices, bueno, claro, entiendo que es que lo que pasaba antes es que os comunicabais mucho más frecuentemente y que de repente ella, pues claro, ya está haciendo planes por su cuenta. Ahí estamos interpretando. Sin que diga, sin mencionar algo que literalmente ha dicho la persona, estamos extrayendo algo que sí que ha dicho, pero dándole un cierto sentido. Es una situación también de escucha que lo que busca es tratar de razonar con esa persona. El problema es que si nos equivocamos mucho, la otra persona se puede sentir en situaciones de comunicación manipulada y decir, no, no, yo no he dicho eso, ¿de acuerdo? Pero normalmente esos problemas de las actitudes de comunicación, la incertidumbre, el asalto a la privacidad, la manipulación, surgen cuando es que abusamos demasiado de alguna de las actitudes. Bueno, estas tres actitudes que he dicho nos sirven para escuchar mejor. Las otras tres son actitudes de acción. Por ejemplo, la ayuda, ¿eh? Que es a la primera a la que se ha acercado Adrián, ¿no? Cuando por lo que nos ha dicho que respondería, lo primero es la ayuda, ¿no? Bueno, pues nos ayuda a fortalecer la parte emocional de la persona de cara a que, de que pueda llegar a tomar una decisión, ¿no? Como por ejemplo, bueno, primero vámonos a tomar una caña y luego ya, pues ya vemos, a ver, me cuentas un poco más despacio. Eso sería una actitud de ayuda, ¿eh? El refuerzo emocional en una situación. Por muy simpática que quede la actitud de ayuda, si abusamos de ella, pues la persona se da cuenta que no nos puede, podemos no servirle de ayuda como interlocutor, ¿eh? Y no afrontamos las situaciones. El siguiente es la decisión. La decisión es cuando hacemos una recomendación concreta a la persona de lo que tiene que hacer. Y el último es el juicio, es cuando valoramos la situación. Si os dais cuenta, los tres en distinto grado habéis hecho supuestos de qué es lo que está pasando directamente. Y hombre, yo reconozco que la situación que os he puesto puede parecer un poco trampa. ¿Vale? Pero fijaos, esto nos pasa muchas veces. Cuando nos acercamos a una situación, más allá de tener en cuenta lo que el otro puede estar viviendo, ya hacemos nuestras suposiciones. Y eso no es malo, siempre y cuando lo confirmemos. Y tener en cuenta siempre una cosa, que la actitud de escucha, en la mayor parte de las situaciones, a no ser que lo tengamos muy claro, supone primero utilizar una de las tres actitudes de escucha y luego, por supuesto, continuar con las de acción. Ya hemos visto, por una parte, hemos visto el eje de metas y propósitos, el segundo, el de actitudes. Venga, vamos con el siguiente, el de afinidad. Venga, echad un vistazo a esto, a estos cuatro personajes, y decidme, desde vuestro punto de vista, ¿cuál preferiríais, con cuál de estos cuatro, estas personas preferiríais trabajar? Al final, ¿qué es lo que pasa? Fijaos, no dice tampoco cosas concretas, sino sobre todo este ejercicio lo que dice es las distintas formas de relacionarse o el estilo de comunicación que se dice que tienen estas personas, ¿no? Entonces, a veces un obstáculo para la escucha es ser capaz de rescatar
rescatar la parte positiva o, como decía Adrián a la hora de referirse a Alberto, la parte que puede hacer más complementaria a nosotros o a nuestra situación. Hay otro ejercicio que yo a veces hago también relacionado con esto para trabajar la flexibilidad, que es este, ¿no? Con 6 adjetivos como estos: quisquilloso, individualista, indeciso, utópico, testarudo y chapuza, ¿seríamos capaces de encontrar sinónimos pero que sean positivos? Sí, sí. Estas son situaciones que cuando alguien nos pone una etiqueta, ¿no? Imaginaos que salimos de una... Estamos en una conversación con nuestro jefe, ¿no? Y nos dice, no, claro, pero es que al ritmo que llevamos no puede ser tan indeciso, ¿no? Entonces, si nos llevamos bien con él, si nos llevamos mal, nos callamos y decimos, bueno, vale, lo que tú digas. Si nos llevamos bien con él, ¿qué le diríamos? Oye, pues indeciso no. Yo lo que soy es... Pues este ejercicio, que a veces cuesta, y además es curioso que a algunos perfiles de persona les cuesta más, mucho más unas palabras que otras, porque al final en nuestro cerebro nos estamos enfrentando con nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, hay personas que un testarudo o un chapuza difícilmente tiene algo positivo, ¿vale? Pues muchas veces la excusa, la escucha, viene de, en este tercer eje, que es el de afinidad, viene en trabajar nuestra flexibilidad de cara a ver la complementariedad en perfiles que por su forma de relacionarse incluso no vamos a encajar o nos va a costar muchísimo encajar, ¿eh? Bueno, y nos falta un eje. El eje final es el de influencia. Simplemente lo voy a anotar porque esto sería posiblemente para otro webinar, ¿eh? Que es que cuando tenemos una relación permanente con alguien, sobre todo esa relación, estoy hablando en el plano profesional, pero quizá lo podríamos trasladar también al personal, ¿eh? En las relaciones, normalmente, cuando queremos influir, ¿eh? Y al final la escucha tiene una parte de influencia importante, porque si escuchamos es para hacer que la otra persona trabaje con nosotros de cara a una zona de confluencia, que a veces sucede muy rápido y rápidamente llegamos a un acuerdo con otras personas rápidamente y lo que le proponemos le parece bien, pero otras veces no. Entonces, normalmente, cuando hay una relación mantenida profesional con alguien, normalmente es porque estamos siendo capaces de influir de él, con él o a él o a ella a través de alguna de estas 8 formas de influencia, que son las siguientes, ¿eh? La primera es la normativa. La normativa es cuando tenemos autoridad o poder, más que autoridad, poder sobre alguien, y somos capaces de hacerlo ver. Es cuando recurrimos a las normas, a lo que está escrito, a la ley, para poder dar respaldo a lo que nosotros, al acuerdo que queremos llegar con una persona, ¿no? El segundo son los valores, cuando transmitimos que es que si actuamos de esa manera está bien o si actuamos de esta manera está mal, ¿eh? Aportamos el argumento de los valores en una conversación. El tercero es el incentivo. Cuando somos capaces de qué le puede incentivar a la otra persona y, o qué puede salir perdiendo, pues en nuestra conversación con esta persona podemos hacerle ver lo que, si no hace a lo mejor, si no llegamos a un acuerdo sobre cómo modificar un proceso dentro de la empresa, pues esta persona puede salir perdiendo algo o puede salir, sin embargo, ganando algo, ¿no? Esto en los temas comerciales, pues evidentemente todo esto es importante, ¿no? Y las marcas defienden a través de publicidad o a través del customer experience, lo que buscan es adoptar alguna posición de influencia sobre el consumidor, el usuario, el cliente, a través de alguno de estos ejes, ¿no? El cuarto es el intelectual, cuando ayudamos a la otra persona a pensar de forma lógica, le hacemos ver las diferentes alternativas y cuál puede ser la más positiva para él. Estas 4 de arriba descansan normalmente en los aspectos más objetivos de una relación. Las de abajo descansan en los aspectos más subjetivos o más emocionales. Cuando somos capaces de hacerle ver a la otra persona que podemos trabajar en un proyecto juntos, que podemos llegar al éxito juntos, ¿eh? Que podemos construir algo juntos. El sexto es el apoyo, cuando sabemos la ayuda que necesita la otra persona y le mostramos ayuda en momentos puntuales. La séptima es cuando hacemos ver a la otra persona que tenemos mucha afinidad. Pues esto en las relaciones comerciales, por ejemplo, un ejemplo es cuando, si vamos a una empresa de cultura muy formal, nos ponemos corbata, ¿eh? Y si vamos a otra muy informal, tipo startup, pues a lo mejor llevamos un calzado más deportivo, ¿no? O más casual. Y finalmente el empático. El empático es el que se muestra siempre ahí para comprender el punto de vista del otro y tomar las decisiones junto a él, ¿no?
no fuera de él. Bueno, esto nos daría para... Hay muchísimo escrito sobre esto. Incluso si podéis ver en... Si podéis fijar en alguna serie o en alguna película, los personajes, cuando influyen en el otro, es un ejercicio que os dejo para, como deberes, ¿Por qué es? Pues normalmente, y esto los guionistas de las películas lo saben muy bien, es porque de alguna manera están trabajando de esta manera con los otros actores, ¿no? Pues por ejemplo, qué sé yo, en una película sobre, qué sé yo, no sé si habéis visto Amélie, y si no lo recomiendo, pues la típica persona que sobre todo trabaja desde el punto de vista de apoyo, ¿no? Si por ejemplo habéis visto El silencio de los corderos, ¿no? Pues la detective trabaja intenta trabajar desde el punto de vista de la empatía, de la comprensión. Bueno, si habéis visto, qué sé yo, por ejemplo, Invictus, pues fundamentalmente Nelson Mandela es una persona que trabaja muy bien la intelectualidad, conoce muy bien al otro y es capaz de hacerle ver las opciones que tiene y cuál le puede convencer más, ¿vale? Entonces eso lo dejo de deberes para casa. Si necesitáis resolver alguna consulta de esto, pues me lo decís. Y vamos finalmente a lo que muy rápidamente os he puesto aquí, un autoanálisis a partir de todo lo que hemos visto. Si tuviéramos que decir las personas si tienen capacidad de escucha o no, esto posiblemente serían los ítems, y esto se utiliza, por ejemplo, en procesos de selección de formación, en procesos de selección o en procesos de valoración del potencial. Estas serían las 8 características que nos dirían si una persona tiene capacidad de escucha al cliente o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Rápidamente, echadle un vistazo y decidme cuál creéis que vosotros estáis seguros de que tenéis, de que es una fortaleza, y cuál aspecto de estos 8 pensáis que es algo con lo que tenéis que tener cuidado o tenéis que trabajar más sobre ello.